amantes de los videojuegos. Hoy vamos a ver unos grandiosos títulos de la PSP que nos lo habían sugerido en los comentarios de videos anteriores. El primer juego que vamos a ver se llama Crash Mine Over Mutants, un estupendo juego que es un poco más actual que el juego que ya vimos la anterior semana, que era Crash of the Titans. Este juego, como es un poco más actual, va a tener mejores gráficas y una mejor jugabilidad. Tanto el juego de God of War como el de Crash of the Titans y este grandioso título son los mejores que han funcionado con este emulador, así que te los recomiendo 100%, ya que su jugabilidad es muy buena y no vas a tener ningún tipo de inconveniente. También quería informarles que las configuraciones de todos los juegos que vamos a ver hoy las indicaré al final de cada juego, y si encuentro nuevas configuraciones para que los juegos vayan mucho mejor, les dejaré en la descripción de este video los respectivos links de screenshots para que puedan configurar el emulador y les vaya mucho más fluido todos los juegos que vamos a ver hoy. Así que no olviden estar pendientes en la descripción de este video, porque si encuentro nuevas configuraciones les dejaré los respectivos links ahí. El segundo juego que vamos a ver el día de hoy es Call of Duty, un estupendo título que también lo pidieron en los comentarios. Este juego es un clásico que salió hace mucho tiempo atrás y que, pese a no tener unas gráficas muy buenas como los juegos más actuales, en sus tiempos era uno de los mejores. Cabe resaltar que con las configuraciones de este emulador te va a funcionar un poco más lento que lo normal, pero yo te recomiendo que sigas las configuraciones que te dejaré en este video para que te funcione de la manera más normal y más parecida a como se ejecutaba en la PSP. Pero si lo tuyo es tener títulos con gráficas muy buenas y una jugabilidad excepcional, te recomiendo que descargues el juego de Call of Duty diseñado específicamente para dispositivos Android. El juego se llama Call of Duty Strike Team, un grandioso título que salió hace algún tiempo atrás y que, para todas las personas que me siguen constantemente, lo vieron en mi video de 70 mejores juegos Android 2014. Aquí vas a tener gráficas muy buenas y vas a tener una gran variedad de armas con las cuales vas a poder jugar. Vas a tener dos modos de visión, ya sea vista helicóptero, y la otra es poder jugar en primera persona. Sin duda es uno de los mejores shooters para dispositivos Android, así que te lo recomiendo. También quería mencionarles a todos ustedes que les tengo una grandiosa sorpresa dentro de un par de meses. Creo que les va a agradar mucho y van a estar muy felices, así que estén pendientes porque poco a poco les iré informando. El tercer título es Assassin's Creed, un estupendo título que muchos de nosotros debemos conocer, pero también quería mencionar que este grandioso juego no funciona 100% en nuestros dispositivos Android, ya que la emulación es muy lenta y, como pueden observar, causa muchos ralentizamientos o especies de lags. He estado probando distintas configuraciones para el emulador, pero ninguna de ellas me ha resultado satisfactoriamente, ya que todas las configuraciones han presentado algún tipo de problema, ya sea en la calidad de gráficos o en la velocidad del juego. Así que hasta el momento no logro descubrir todas las configuraciones para que funcione este grandioso juego de la mejor manera, pero como les había mencionado, si es que encuentro alguna otra manera o algunas otras configuraciones para que el juego vaya un poco más fluido, les dejaré en la descripción los respectivos links. Como ya les había dicho en videos anteriores, estos grandiosos títulos, al no ser diseñados específicamente para dispositivos Android, tienen que pasar primero la información por el emulador. Por este hecho, muchos grandiosos títulos no van a funcionar 100% en nuestros dispositivos Android, aunque tengamos un teléfono muy potente. Pero también tengo que mencionar que todos estos títulos tienen algunos juegos muy similares diseñados específicamente para dispositivos Android, como en este caso un juego muy similar a Assassin's Creed diseñado específicamente para dispositivos Android es Backstab, un grandioso título que ya lo habíamos revisado en un video anterior, así que si lo quieren ver, en la descripción de este video les dejaré el respectivo link. Este es un juego muy similar al juego de Assassin's Creed, ya que en este título también vas a poder escalar por edificios, vas a poder matar a diferentes enemigos, ya sea con tu espada, con armas, entre muchas más cosas. Y lo mejor de todo es que con este grandioso juego no vas a tener ningún tipo de ralentizamiento o lag, y vas a poder apreciar todo el juego en gráficos de alta calidad. Así que es un grandioso título que te lo recomendamos. Bueno, gamers, hasta aquí el video de este día. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides apoyar con tu like para que esta comunidad siga creciendo. Sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, comparte este video con tus amigos y, por nada del mundo, olvides suscribirte a este y al segundo canal, donde se estará subiendo buen contenido durante todas las semanas. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente viernes. ¡Adiós!